Hola. Bien. Tenemos muchos temas para el día de hoy, muchos, pero quería empezar el programa mandándole un beso fuerte a Ángela Leiva, que falleció su papá ayer por COVID. La verdad, Ángela, una compañera impecable, todo el año en el Cantando. Me enteré ayer, bueno, había leído en los medios que su papá estaba internado e intubado, también en coma farmacológico, había vencido al cáncer, la habían pasado bastante mal con esta enfermedad, y estaban contentos porque habían salido, y bueno, con el final del tratamiento del cáncer descubrieron que tenía COVID, así que lo internaron, y bueno, ayer finalmente falleció. Ángel. Así que un beso muy grande a Ángela, en especial, que la conozco de todo mucho acá también en el programa, ha venido y a su familia, ¿no? Ángel, además, quería sumarte esto porque yo estaba con... Buen día, yo estaba ese día en el programa de Mariana Fabiani. Cuando Ángela estaba ahí, la verdad que Mariana, que era lo mismo que hubiésemos preguntado cualquiera de nosotros, le dice, qué alegría, porque habíamos visto ella, la verdad que públicamente muchas cosas de su familia no venía hablando, y publica la foto de su papá recuperado del cáncer. Quiero contar que esa foto era una foto archivo, porque después lo hablaba con Ángela, su papá creo que está en Entre Ríos, de archivo ella sube contando esa buena noticia. 48 horas más tarde de que su padre pueda salir adelante de este cáncer, empieza con los síntomas. Lo internan automáticamente, se hace esta ola que le pasa con su manager de que quería como un padre también. Su manager fallece la semana pasada, justo yo me había mandado unos mensajes, estaban con mucha esperanza, con sus hermanos habían armado un WhatsApp familiar donde ahí le iban pasando el parte porque su papá estaba lejos. Y hace un ratito, bueno, la saludé porque me conmovió mucho también, me puso que lo estaban despidiendo con mucho amor en este momento a su papá, le pregunté si necesitaba algo. Cómo estaba, bueno, la verdad, ellas tenían mucha esperanza y mucha fe, porque lo hablé fuera de cámara ese día, de que bueno, que todo iba a salir adelante, pero lamentablemente en las últimas horas se complicó. Bueno, lamentablemente tuvo este desenlace, nada más quería saludarla y mandarle un abrazo fuerte, y también es parte de la realidad, ¿no? Que estamos viviendo todos los días con el COVID y con la cantidad de muertos y con el contagio que sigue permanentemente. Así que nada, mandarle un beso grande. Ángela, seguramente me la voy a cruzar pronto, ya nos intercambiamos algunos mensajes, pero nada, quería arrancar el programa, saludar más. Después, Ángela es una de las tantas figuras que van a estar en la academia, ayer se publicó finalmente la foto del elenco.